¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles y qué lindo ver un partido desde este mundialista estadio José Zorrilla. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Imagino que el director técnico rival lo habrá estudiado, así que ya veremos cómo se desempeña la defensa y si este muchacho sigue haciendo goles. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Bien, Orellana. Bien filtrado el pase por ahí. Amate Ndiaye. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Ahí le queda. Puede ser. Puede meterla. Gran refleja del arquero. Pero ahí sigue la pelota. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esa pelota es buena. Cuidado. Es buena esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ruiz de Galarreta. Tapó bien la defensa. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Y se quita la marca de encima. Se mete en la trayectoria de la pelota. Ruiz de Galarreta. ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Se comió un águila el arquero! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado! ¡Sigue con la pelota! ¡Toma el zapatazo! Y como dice Fernandito, fue un peluche. El rival fácilmente llega a presionarlos. ¡Se va y la puede tener! ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Fabián Orellana! ¡Ahí está la ventaja! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Vaya porterazo! Se la jugó, la verdad, espectacular. Buen traslado de pelota. ¡El pase al palo lejano! No se acomoda y al final ha desperdiciado la ocasión. ¿Cuándo tendrá otra igual? ¿Qué decirte, Mario? Este muchacho tirará al centro. ¡Pucha el segundo poste! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Ya estaban gritando gol, ¿no? Estaban gritando gol, ¿no? ¡Pucha! Ndiaye. ¡Esto es para ganarlo! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Sigue el empate a cero y no queda mucho tiempo de juego. ¿Cómo crees que afectará este resultado a su próximo encuentro, Mario? El Valladolid se enfrenta... ¡Ahí se viene mano a mano con el arquero! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Golazo! Lo estaban buscando con mucho corazón, lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. ¡Por delante! ¡Qué importante este gol! Y con lo poquito que le queda a este partido, me parece que este gol va a ser definitivo. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Se asoman y la ve clara. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. ¡Gol! Ya no quedaba nada en el partido, lo han empatado. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría.